son los camiones aquí en Costa Rica. Vamos al centro de Cartago. ¿Cuánto cobraron por persona? 245 colones. 245 colones. Casi medio dólar. Medio dólar, sí, sí. No. Bueno, vamos a empezar así este video, este día, aquí en su canal. La huella del Nahual. Acompáñenme. Estamos en la municipalidad de Cartago. Aquí estamos. Cartago fue la capital de aquí de Costa Rica antes que San José. Aquí vemos, en ese lugar fue firmada y sellada el acta de nuestra independencia el 29 de octubre de 1981. Aquí estamos al lado de este monumento que llaman las ruinas. Vamos a seguir explorando. Bueno, estamos adentro de las ruinas de la parroquia. Dice, asiento de la primera iglesia parroquial de Cartago. Asiento de la primera iglesia parroquial de Cartago, dedicada al apóstol Santiago, patrón de España, fundada en 1575. Reconstruida varias veces durante la época de la colonia, la destruyó casi en su totalidad el terremoto de San Antolín, que ocurrió el 2 de septiembre de 1841. Su construcción en piedra se inició años después y antes de ser terminada, quedó en el estado actual a causa del terremoto de Santa Mónica el 4 de mayo de 1910. Le ha llovido al monumento. Pobrecito. Miren qué bonito se ve aquí adentro. Bien, aquí afuera vemos cómo eran las calles antiguas aquí en Cartago. Y bueno, conservaron esta calle aquí enfrente de las ruinas para que tuvieras una perspectiva de más o menos cómo era la ciudad en ese tiempo, ¿no? Amigos, hoy les recordamos lo que debemos concientizar sobre la importancia de la ayuda a la última. Bueno, ahora andamos aquí en el mercado central de Cartago. Ay, perdón. Seguimos, miren, recorriendo las calles de Cartago. Bueno, y para variar estamos comiendo otra vez. Y me sirvió un plato de carnes mixtas con papas y ensalada. Míralo, Pau. ¿Qué pidió Pau?
fajitas de res, papas fritas y ensalada rusa. Y ensalada rusa, qué diferente es ahí en México. Río Diniz. Este se llama chifrijo. ¿Chifrijo? ¿Qué es? Es arroz con frijoles. Ajá. Y es chicharrón con pico de gallo y aguacate y tortillitas tostadas. Esto es típico de acá. Chifrijo. Chifrijo. Sabroso de chifrijo. Aquí en Costa Rica. Pura sabrosura.